El América sigue en la búsqueda de un centro delantero matón, ese que cubra la cuota goleadora que sus defensas capitalizaron el torneo pasado, debido a la poca productividad de sus atacantes. Nico Castillo ya es pasado debido al estira y afloja con el Benfica, sin embargo, ahora suenan dos figuras que pueden cubrir sus necesidades. Según Medio Tiempo, las Águilas tienen en la mira un viejo conocido del Tata Martino y de Miguel Herrera, al volante paraguayo Héctor Villalba del Atlanta United de la MLS. El Tito es seleccionado de la Albirroja, además de que ya fue dirigido por el Piojo en Xolos de Tijuana. El otro que suena es ni más ni menos que el experimentado colombiano Carlos Bacca del Villarreal de España, según información de ESPN. El dos veces mundialista ha dejado de ser titular con el submarino amarillo, además de que los de Cuapa lo buscan desde la apertura 2018. ¿Será que ahora sí llegará un nuevo 9 al América? Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.